días. A ver qué pasa. Sí. Oh, ¿qué has hecho, Diego? Desarmó todo. Aquí hay, ¿cómo se dice aquí? Un desmadre. Oh, Diego sacó todas las cosas, todo su trabajo del agua, porque nos dimos cuenta que pues salió toda el agua, perdimos como 40 litros de agua, todo lo que hemos puesto adentro, porque sí, creo que utilizamos manguera que no estaba correcta para hacer el trabajo. Entonces, qué bien, aquí al ojito pequeño del agua, aquí en Villa de... Ay, no me acuerdo cómo se llama este pueblito, pero está hermosísimo. Vamos a ver si Diego lo pone en bajo en la descripción o ya lo había puesto, no lo sé. Sí, tenemos aquí nuestro amigo que tiene aquí el bar donde tomar un traguito de algo fresco, comer algo, un antojito. Lo está ayudando, está aquí ayudando para reparar las cosas. Ay, Es qué muy bien. difícil hacer Ay. cosas de hidráulica. A ver, a No, ver. ahorita yo te lo hago, pues no Es pasa nada, pero algo yo de lo hago. hidráulica. ¿Entonces de qué? Eso es, está aquí arriba, es porque si en caso el agua se llena, va afuera, ¿no? Para que no se rompa. Porque si no, la presión con el movimiento me ha roto el tanque. Dejámoslos Y pequeño trabajar. día hizo. Yo les dejo ver qué a gusto. Es un Está. cenote de agua sulfúrea que hace muy muy bien a la piel. Ay, sí. Siempre antoja hacer una inmersión aquí para disfrutar. Está súper. Está súper. Emi está allá con sus amiguitas jugando, disfrutando del bonito día. ¡Wow! ¡Ay, qué bien bonito! ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué les parece? Familia, a mí me encanta. Me encanta lugares así, tranquilo, con un poco de música. Aquí el manantial, el ojito del agua. Mini, Mini, ¿dónde estás? Ven. También Mini está contenta. Tiene perrito para jugar. Está libre. Mini, ven, ven, Mini, ven. Aquí estamos disfrutando de la sombrita, un poco de aire fresco. El clima ahorita está súper bien. Saraiva tiene clientes. Van a hacer chicharrón preparados. Mira cómo prepara todo fresco, todo listo. Wow, a ver si les antoja comer algo rico. Hola, Soraima. Hola. Hola. Emi, ¿dónde estás? Mira, aquí jugando con todos sus juguetes. No, ¿por qué lloras? No, voy a cuidar el perro entonces, que no le da miedo. Es una perita, es cachorrita. Se voy, está bien, juega. Viene bien bonito. Sembraron el maíz este año, pero no llovió, no llovió. Y no creció nada, porque hay mucha tierra, pero si no hay agua en la temporada correcta, no se puede cosechar el maíz. Hoy, miren, miren. Mientras, disfruten ese paraíso. Ay, qué bien bonito. Buenos días, familia. Después de caminando. Aquí hoy es miércoles. Y me han dicho también el domingo en el centro de Villa de Tama. Debo todavía aprender. Van a hacer un mercado grande, todos los campesinos que siembras sus cultivos vienen y venden y me han dicho que también hace barbacoa. Vamos a comer. Muy
Muy bien, apenas bajamos del mototaxi. Estamos listos. Ay, miren, ya están todos listos. Pero primero vamos a comer. Después damos la vuelta por acá. Ay, aquí también hacen algo rico. Vamos a buscar la barbacoa. Ah, ¿dónde vende? ¿Dónde se pone por la barbacoa hoy? En la fila, sí. Uy, eso es. Barbacoa de perrito, de burro. No, de perrito no, señor, por favor. Ya tengo uno, no quiero comerlo. No, pero botando así. Ah. Ese está vivo. Ok, va, qué bien son. ¿Son sus manzanas esta? ¿Manzanas? Son de aquí, de la, sí, de su. Ay, qué bien. Ok, de regreso. Primero comer. Estamos en ayuno de esta mañana. ¿De dónde viene? Ah, somos de Italia. Aquí también huele bien rico. Sí. Oh, vamos, vamos. Primero barbacoa, después señora. A ver. Vamos. Ay, mira, tiene fruta, verdura. Aquí aguacate. También marisco. Pulpo, calamar. Del mar. Wow. Ok. Wow, qué pescado. Mamma mía. Ay, qué bonito. Está bien. Vamos a elegir a dónde probarlo. Buenos días, señor. Vamos a ver a dónde. También los perros les toca comer. Buena. Aquí hay frijolitos. A ver. No sé si son tlacoyos, se lo llaman tlacoyo también, por aquí en el estado de Oaxaca. Buena. Ah, ay, huele bien rico. Aquí se vende quesito, chicharrón. Pues la señora aquí en fondo. Oh, ¿qué son esas cosas? Ah, eso creo que es lo del maíz. Atole de maíz, ¿verdad? A ver, ¿dónde hay barbacoa? Aquí hay. Ah, ¿cómo no? Ya no, ya se acabó. Ándale. Ok. A ver, entonces, ¿a dónde Nora comanda? Próxima semana venimos más temprano. Ajá, pero ahorita es improvisación, porque estamos adentro de acá del auditorio. Ah, ahí ok. Nos ponemos ahorita porque ocuparon el auditorio, pero estamos acá. Ah, ok. Pero de hecho ya estamos adentro. Oh, entiendo. ¿Ahorita dónde vamos a probar barbacoa entonces? Pues pregúnteme, darse la vuelta así adentro del mercado, ¿verdad? Ajá, y a ver si adentro ahí vuelve. Ok, a ver si tenemos suerte, gracias. Ahora. Ay, llegamos tarde. No, que no se comen toda la barbacoa. Solo, por favor, tres platitos, nada más. Ah, bueno, aquí no se muere de hambre. Hay siempre algo de comer, entonces no estamos preocupados. Ah, mira qué juguito de fruta bien, recién hecha. Ay, gracias. Aquí hay pan. Un pan dulce. Lentes. Ah, se conocen los perros. Bien. Vamos a ver adentro. Ay, mira, eso sí, son buenos. Aquí al mercado Lázaro Cárdenas de Tamazulapán del Progreso, así se llama. Wow, qué grande. Aquí adentro hay barbacoa. Porque aquí, por allá, ya acabaron, me dijeron venir por este. Aquí hasta el fondo. Ok. De este al otro mercado. Vamos. Pero, ¿al otro mercado hay dos? Sí, está este y luego chiquita, pero es lo mismo. Todo derecho, hasta que... Hasta el fondo. Ok. Aquí hay comedores. ¿Hay barbacoa? Al fondo, eso, ok. Entonces vamos por la barbacoa. Buena, todavía hay barbacoa. Yeah, gracias. Qué bien, provecho, señor. Gracias. Ah, está comiendo con gusto, entonces está rico. Ok. Barbacoa con chamecito, ay.
¿cuánto lo da el taco? 35 el taco de barbacoa. Oh, wow, wow. La barbacoa de vaca, la primera barbacoa de vaca. Las tortillas son fenomenales, buenísimo. De Italia. Sí. Tenemos un idioma muy parecido. Sí, italiano y español son muy parecidos. Mini, no. Ángel Mini. Adiós. Nos vemos, familia. Adiós, saludos, familia. Saludos, buscadores. Buscadores de peces caminando. Saludos, buscadores de peces caminando. Saludos. Saludos. Emi, saluda a la familia. Los buscadores. Los buscadores de peces caminando. Hasta la próxima.